Al menos 4 personas resultaron lesionadas en diferentes accidentes de tránsito registrados en las últimas horas. Calle El Mirador y la 11ª Avenida Norte en la colonia Escalón fue el escenario de un percance vial en donde 2 personas resultaron lesionadas. Los involucrados fueron un vehículo tipo sedán y un microbús. Este último impactó con el muro de una vivienda. Como miembros de comando de salvamento los hicimos presentes a un fuerte accidente aquí calle El Mirador. Viéndose una persona lesionada con el nombre Marvin Ernesto Hernández, de edad de 30 a 35 años, quien fue atendido por el sistema de emergencias médicas, y otro del vehículo particular aquí a mi izquierda, placas particular 712047, que fue trasladado por un vehículo particular. En otro hecho, 2 personas a bordo de una motocicleta fueron embestidas por un vehículo mientras transitaban sobre la Alameda Roosevelt. El responsable del accidente, como en muchos casos, se dio a la fuga. Los lesionados fueron trasladados a un centro médico. El vehículo acá por la Roosevelt se atravesó, hizo un giro no permitido, el cual venía desde El Salvador del Mundo hacia el Parque Cuscatlán, pero giró hacia el paso de desnivel en un giro no permitido. Y ahí embistió a los dos motociclistas. Ellos venían en su carril normal. Sí, ellos venían tranquilos. A diario, el Viceministerio de Transporte registra 51 percances viales y en lo que va de este año se contabilizan más de 16.200 accidentes. Con imágenes de José Delgado, este es un informe de Marcela Rivera.